Unas supermulas. Este árbol estaba ya dañado, ¿no? Estaba bien coco. Entre más tiempo se dejen, ya se secan, ¿cierto? Entre más tiempo se dejen, ya se secan. Tenía un hueco tremendo en todo el centro. Así se cargan las mulas. Este es el arduo trabajo de estos arrieros para ganarse el sustento diario. Vea. Claro, ganarnos el salario. Sí. Escogieron uno de los más difíciles trabajos del campo. Muy difícil, ¿no, amigo? Duro. Ah, siempre es conveniente tapar los ojos de la mula. Para que no se mueva. Ah, ya. Ya se van solitas, vea. Ya conocen el camino. En las montañas de Colombia. Montañas de Colombia. Me quedó una rastra. Ya que quedó un cuartoncito, llámelo allá y lo tomamos a otro. Despachado ese viaje. Sí. Bueno, ¿esas cómo llaman? ¿Vigas? ¿Señor? ¿Esas cómo llaman? ¿Vigas? Sí, teleras. ¿Cómo? Teleras. ¿Tialeras? Teleras. Ah, teleras. Sí. ¿Por qué le llaman telera a esos listones, a esos palos? ¿Ah? ¿Por qué le llaman telera a esos palos? Ah, ya. ¿Esas son por ahí como de cuántos metros me dijo? Muy difícil cargar esas palos tan grandes y pesados. Sí, esto. Eso. O sea que esta es de las mulas que más aguanta. Sí.
¿Qué más fuerza tiene? Que fuera a cargar y no habíamos echado otra. Listo. Bueno. Ahora si fuera adelante sacando fotos. Chao esa mula. Sí, señor. Allá en la puerta que van saliendo. Listo, listo. Vamos a abrirle la puerta.
Bueno, vamos a abrirle la otra puerta. Llegamos al paso más feo, mucho barrial. Thank you.
Queda enterrado uno que va desocupado, ¿no? Uh-huh. Esas mulas son muy fuerzudas. Sí, tierra uno. Tierra solo. ¿Faltan todavía? Sí. A puro silbido es que ellas entienden, ¿cierto? El silbido ellas entienden que es para que anden. Y para que paren. Ah. Hay que pase la otra allá. Vino una desocupada. Allá, cógela, hijo. Te coge el pie derecho, que es sale. Eso sí. ¿Cómo lo de buena, no? Sí. Ah, ¿y esa por qué viene desocupada? Porque las razas de que habían muy pesadas y para ellas no pueden. Ah, se está arrastra poquita. Sí. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ayúdale aquí. No lo mueve. Que estaba presado ya. Sí, ya salió. Está bastante peso. Vamos, vamos, vamos. Son largas. Sí. Bueno, llegamos. Llegamos ahora sí. Llegamos. Espere, espere, hijo. Listo. O sea que los viajes de hoy son tres nomás. Sí, señor. Tres viajecitos. Ajá, tres viajes. Y por cada mula, en este caso, dependiendo de esta distancia, se puede saber cuánto es el flete. Lo que se gana de cada mula. Sí, cada mula. Se gana en cada viaje, ¿no? Uh-huh. 15 mil pesos. 15 mil por cada viajecito. Sí. Cada mula, sí. Cada mula. Sí. Sé que cada mula se gana, se hace 45 mil. Sí, hacen ustedes con cada mula. Sí. Dependiendo, ¿no? Sí, dependiendo. Hay partes que de pronto son más económicas y más costosas, ¿cierto? Sí, más costosas, ya hacen más. Ah, ya hay más largos. Sí, señor. O sea que este camino no está tan duro como otros que ustedes me decían. Ah, no, sí, no, sí, no. Bueno. Bueno. Imagínense, ese camino que sí está buenísimo. Sí. A comparación de otros que les ha tocado. Bueno, después de llegar con el viaje, nos vamos a descansar. Trabajo más duro, vea. Descansar, descargar cada mula, echar cada bloque de esos al hombro y acomodarlo. ¿Ya con este ya terminan por hoy? Sí,
Tres viajes. Ah, bueno. Ya descansan ustedes, descansan las mulitas. Y mañana otra vez a iniciar labores. Mañana otra vez. Vea. Qué forma tan difícil de ganarse el dinero. Dura, la verdad. Después de acompañarlos y darme cuenta cómo es. Yo pensaba que ese era un camino demasiado difícil y me dicen ustedes que ese no está tan duro como otros que les ha tocado. Que se entierran esas mulas y se caen. O sea que acá para esas mulas no es nada difícil. Bueno, espero que me sigan y que coloquen sus comentarios para seguir colocándoles más contenido de todos los rincones hermosos de nuestra Colombia.